Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Gracias por acompañarme en esta receta. Espero que les guste y que la preparen. Voy a hacer unas alitas estilo búfalo. Son muy ricas, fáciles, no necesitamos horno y ojalá que las preparen. ¿Qué tal estas alitas en una reunión con los amigos, una botanita deliciosa o cuando estamos viendo el partido de fútbol? ¿Qué tal ahora con la selección mexicana que estamos esperando que les siga yendo muy bien y que vuelvan a ganar en el próximo juego? Pues recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos es 1 kilo de alitas de pollo, 1 cucharada sopera de mantequilla, sal y pimienta al gusto, 2 cucharadas de salsa catsup, media taza de salsa valentina, ajo en polvo. Si no tienen ajo en polvo, le pueden picar un ajito así finito, se lo pueden agregar. Necesitamos 1 cucharada de salsa inglesa, 1 cucharada de vinagre blanco o de manzana y aceite, ese sí necesitamos bastante. Casi se lleva el litro para que las alitas queden crujientes y si tiene más aceite absorbe menos grasa las alitas. Como están flotando así en el aceite, quedan mejor. Pues son todos los ingredientes y vamos a empezar a preparar esta deliciosa botana de alitas búfalo. Vamos a comenzar con las alitas, las vamos a partir. Normalmente así nos las entregan cuando compramos el pollo o le pueden decir ahí en la pollería que les partan las alitas. Vamos a quitar este cachito, no lo vamos a necesitar para prepararlas, pero las pueden guardar para que preparen algún caldito de pollo para una sopa, una sopita de verduras, les puede servir. Otra cosa que les quería mencionar, esta ala viene limpia, todas salieron muy limpias, pero a veces traen unas plumitas aquí que no se pueden quitar. Entonces vamos a pasarlas por la lumbre, muy así, no tan pegado, lejecitos, y va a hacer que se queme todas las plumitas porque es muy desagradable que se encuentren plumas en las alas. Pues ahora para partirlas vamos a quitarles esa orillita que les dije, como no tiene carne ni nada, normalmente no se acostumbra. Y la ala esta la vamos a separar, así, son 2 pedazos y ya están listas. Yo le aventajé a partir las otras alas. Ahora vamos a lavarlas perfectamente y las vamos a dejar escurrir un poco para quitarle el exceso de agua. Las alitas ya están lavadas y las dejé escurrir, entonces mientras las seco con una servilleta voy a poner a calentar el aceite. Entonces vamos a tomar los trocitos de alita y los vamos a secar con una servilleta para que no vaya a estar brincando el agua cuando las estemos dorando. El aceite debe de estar bien caliente y para saber si ya está listo, el aceite cambia de color, se vuelve como más amarillo. Y también podemos, más casera esta práctica, con un cachito de tortilla introducimos y vemos que ya está el aceite. Así ya se podría freír unas tortillas y ahorita ya podemos empezar a agregar las alitas. Con mucho cuidado las vamos a tomar. Y vamos a meter aquí al aceite nada más las que quepan, no lo vayan a dejar muy lleno. Escuchen, está hirviendo el aceite. Thank you.
aproximadamente estas alitas van a estar de 15 a 20 minutos. Las alitas ya llevan aquí 15 minutos, les falta un poquito. Yo las dejé a temperatura baja para que no se me vayan a quemar rápido. Quiero que queden cocidas por dentro, que se sientan suaves y que por fuera queden doraditas. Los vamos a dejar otros minutitos y vamos a sacarlas ya del aceite. Las alitas las dejé más tiempo, duraron 30 minutos. Entonces ya le apagué aquí a la ollita del aceite y voy a sacar las alitas, las voy a poner aquí en un colador para que se escurra lo más que se pueda de aceite. En lo que estas alitas se doraron, las otras las dejé en el refrigerador. Vamos a empezar a preparar la salsa de las alitas. En un sartén vamos a agregar la mantequilla y apagamos el fuego porque como vamos a agregar la salsa picante, no se vayan a enchilar a la hora de vaciarlo. Ya que se enfrió un poco la mantequilla, vamos a empezar a agregar los demás ingredientes, que es la salsa Valentina. Vamos a agregarle una pizca o media cucharadita de ajo en polvo. No le vayan a agregar mucho. Es nada más para que tenga un toquecito de sabor a ajo. Sal, poquita sal. No necesitan las alitas tanta sal. Pimienta. Vamos a agregar la cucharada de salsa inglesa. La salsa cápsula y la cucharada de vinagre. Se me fue un poco más, pero ustedes nada más le agregan una cucharada. Y ahora sí vamos a prenderle a la salsa y vamos a empezar a mezclar. La salsa ya empezó a hervir, la vamos a dejar así un minuto más o menos. Tampoco quiero que se reseque tanto, para que las alitas queden con bastante salsita. Esto huele delicioso, ¿eh? La combinación de las salsas con el ajo, la pimienta, le da un sabor increíble a estas alitas. Ya quedó lista la salsa, aquí tengo mis alitas. Ahora sí, vamos a agregarlas. Si ustedes quieren que las alitas queden un poco más picosas, le pueden agregar salsa picante de su preferencia. Pero si no las quieren muy enchilosas, esta salsa queda perfecta. Vean, se ven riquísimas y quisiera que pudieran oler estas alitas. Para una botanita está sensacional. Las alitas ya están listas, les vamos a apagar y ahora sí, vean esto, está riquísimo, se las recomiendo. Ahora sí, miren, quedó espectacular este plato, listos para irnos a ver el fútbol. Pues estas alitas se ven deliciosas, vean qué bonito plato. Ahora sí vamos a probarlas. Deliciosas. Y vean, quedan perfectamente cocidas. Pues las alitas quedaron deliciosas, ojalá que las preparen. Me mandan su comentario, ya vieron que es fácil. Lo más entretenido es dorarlas porque van por tandas, pero ¿qué tanto se pueden dilatar? Una hora más o menos. Pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta receta. Recuerden, suscríbanse a mi canal, El Sazón de Silvia, compártanla con sus amigos y deditos arriba.
y hay que seguir apoyando a la selección mexicana para que les vaya muy bien en este mundial.